Bienvenidos a Universo ES y les traemos esta noticia, por decirlo así, que vamos a hacer un video muy por separado aparte, seguramente en estos instantes se deben estar publicando las noticias del día de hoy y este video saldrá como complementario a aquello, porque acaba de saltar una noticia de último momento que a mí en lo personal me molesta muchísimo con la federación, me traen recuerdos, como dirían, va a volver a pasar con lo que pasó ya con la selección mayor en su momento, ya que los jugadores de la selección sub-20 han sacado un comunicado donde mencionan que han recibido cierto maltrato en el trato hacia ellos, hacia los jugadores por parte de la federación y el comité ejecutivo. Algo que a casi nada, hoy viajando para mañana, llegan allá, entrenan, descansan y el siguiente día tienen partido. 2 días de que empiece el compromiso y hay problemas y lo fundamental va a ser acá la federación, que vuelve a repetir este error. Y pues bueno, me estará acompañando Jesús justamente para platicar acerca de esto, comentar y también tener ese punto intermedio, porque he escuchado muchas posturas también. Anteriormente dijeron, ¿cómo es posible que los jugadores estén preocupados por el tema económico? Y no es eso, acá claramente los jugadores detallan ciertos tratos muy aparte de lo económico, pero tampoco que es raro. Y bueno, acá está Jesús, alguien que conoce mucho el fútbol europeo, que está allá y que nos puede dar, por decirlo así, un comentario mucho más equitativo o neutral, se podría decir, respecto al que yo pueda dar acá. Jesús, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, como siempre, Eric, por la invitación a tu canal. Y la verdad es que sí, una verdadera pena, ¿no? Esa noticia que conocíamos de último momento, con nuevamente problemas entre federación y jugadores, que sobre todo, pues lo que hace es perjudicar al fútbol del país, ¿no? Sí, yo pasaré a leer el comunicado rápidamente para ustedes estén enterados, también estaremos pasando seguramente en el video sin ningún problema y luego comentaremos lo que ha sucedido. San Salvador, 17 de junio de 2022, perdón, comentaba y decía, estimados aficionados salvadoreños, deseamos manifestar que somos un grupo de jóvenes comprometidos con el país y cumplir el sueño de todos, que es representar al país en un mundial. Lamentablemente no hemos recibido de parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol un trato profesional en cuanto a lo que creemos una selección debe tener para lograr un boleto a Indonesia 2023. El día de ayer fuimos tratados de una forma poco profesional e irrespetuosa por parte del Comité Ejecutivo de la Federación. Nosotros soñamos con que algún día la profesión de futbolista salvadoreño sea respetada y valorada como una profesión tal cual, así como en todas las partes del mundo se trata de la mejor forma a los jugadores que pueden buscar una clasificación importante para el país. Las acciones que consideramos han sido irrespetuosas e incorrectas de parte del comité ejecutivo son las siguientes, y bueno, vamos a tratar de detallar rápidamente lo que mencionaba acá. El secretario general nos prohibió hacer un almuerzo de equipo en el mar, actividad solicitada por el cuerpo técnico, y nosotros como parte de la generar una unión en mayor en el grupo, actividad que no generaba ningún gasto para la federación más que el uso del bus. El segundo, nuestra salida hacia Honduras era incierta hasta el día de ayer, 16 de junio a las 6 p.m., que nos iban a confirmar, si íbamos a viajar en avión o en bus. Voy a resumir rápidamente porque yo ya me lo leí. Tercero, Ernesto nos mencionó que un boleto para las Olimpiadas no significa nada más que ponerse una bandera. Esto por parte del comité ejecutivo es lo que les ha mencionado a los jugadores. Y que no había por qué pedir ningún premio. O sea, antes de que los jugadores se pusieran de acuerdo en eso, ya la federación se anticipaba y les advertía, para que se me entienda. Seguimos, el tercero. El presidente nos dijo, ya están como la mayor, que quieren cosas por escrito, como que fuera algo malo. Llegar a acuerdo y ponerlos por escrito. Creemos que es una práctica mundial y reconocida como formal y seria. Ya estaría abarcando este extracto junto con Jesús. Y la última parte que dice, ayer recibimos los boletos a las 6 p.m. Nos dimos cuenta de la exclusión de nuestro director deportivo de la delegación. En su lugar asignarían a Emerson Ábalos, parte del comité ejecutivo. Jesús, bueno, hemos leído diversos motivos por los cuales se sienten molestos los jugadores de la selección sub-20 y que por supuesto al final de todo esto aclaren y dicen vamos a participar y vamos a defender los colores de la selección con nuestra sangre, con mucho honor, con todo lo que tenemos, con la emoción como tal, pero sí quieren dejar plasmado como tal lo que ha pasado previamente. Y esta falta de profesionalismo parte de los federativos, primero ir y luego advertir antes de que se den que no pedirán premios, ¿no? Hablaremos de esto, Jesús, porque también he escuchado partes que dicen, no, ¿cómo puede ser posible que los premios, que esto y lo demás? Primero, esto va por parte de FIFA, que siempre da premios por pasar
tanto llegar a terceros lugares, primeros, segundos, clasificaciones, etcétera. Y por participación incluso ya dan cierta cantidad para que puedan manejar y justamente gestionar los gastos que se van a tener como parte de la selección. Y luego vienen los bonos y premios. Vimos que la selección de Estados Unidos hace un tiempo incluso lo publicó para hacer evidente cómo se iban a hacer los premios. Y en federaciones como España y en Europa, Jesús, tú no me dejarás mentir, también son acuerdos que se llevan con federaciones, no es algo que se dé solo acá. Jesús, ahora sí contigo. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Creo que el crecimiento del fútbol del país también tiene que verse reflejado en una mayor seriedad de lo que es la federación, de llegar a acuerdos justos para que también los jugadores pues estén más motivados e ilusionados, y más que todo pues que con la federación actual que hay, pues lo que comentabas al principio del vídeo, no es la primera vez que hay este descontento por parte de un grupo de jugadores, y es una verdadera pena. Espero yo y sé que no sé qué vaya a afectar en cuanto al rendimiento deportivo, pero que dejan plasmado pues ese descontento en federaciones de otros países donde las cosas se hacen bien, pues se llegan a acuerdos. Se puede tardar más, se puede tardar menos, pero que al fin y al cabo pues estén felices ambas partes para que haya una sintonía y una buena armonía de grupo con el fin de llegar, en este caso, pues al Mundial, de hacer un buen torneo de la CONCACAF Sub-20 o del Premundial. Y como digo, todo este tipo de cosas pues al final son trabas, son impedimentos, pues incluso pues a todos los niveles, para que jugadores luego de raíces pues vean poca seriedad en la federación o se lo piensen dos veces si venir o no. Es una imagen y es algo bastante negativo, sin lugar a dudas. Ya para ir poquito cerrando todo esto, Jesús, en el apartado económico, es raro como lo ve la federación, como algunas personas han criticado, es raro que sigan acuerdos económicos como premios o bonificaciones a los jugadores por llegar a ciertas instancias. Es raro porque no están pidiendo acá por participar los jugadores, están pidiendo, no están pidiendo, sino que si se llegara a dar la clasificación, pues por supuesto tendría que haber un reconocimiento por parte de la federación, ya que a la federación le va a llegar un premio por clasificar. Entonces sería justo que también esa una parte de ello pues recalara en los jugadores, porque ellos, muchos de ellos, les explico rápidamente, Jeremy Garay, entre otros jugadores como el mismo Alex Romero, que está en Las Vegas Live, pierden de estar participando con su equipo, en el caso de Jeremy, que a veces sabe ser requerido por el Desunate, o sea, él pierde justamente de no estar con el equipo filial y que al momento se ha llamado con el primer equipo por estar representando a la federación. Es así, Jesús, el tema de los premios. Yo he considerado, y de lo que he visto en Colombia, Ecuador, Argentina, decía en su momento, incluso no sé si en Brasil, pero en Brasil también he visto el trato y lo que piden por tema de que si viajo, cuánto le doy a los jugadores para que estén bien, que se me entienda, ¿no? No sé el tema de premios, pero sí en diferentes federaciones, y ahora que tú hablando un poquito del tema europeo, pues no es nada raro el tema de las bonificaciones por cumplir ciertos objetivos por parte de la selección en esta ocasión. Bueno, yo creo que sí es algo que también depende un poco, ¿no?, de cada una de las federaciones, pero sí diría que es algo normal, ¿no?, de pues mientras más lejos se llegue, pues dar ciertos estímulos, ¿no?, para que los jugadores también estén pues más motivados o de reconocimiento, ¿no?, en ese sentido. Yo creo que sí, que en otras federaciones es algo pues más habitual de verlo, ¿no?, en ese sentido. Bueno, el video se nos va a quedar un poquito muy largo, pero me hubiera encantado abarcar diferentes temas, porque luego hay otros que simplemente no es por nada económico. Dicen, a ver, nos pueden prestar el bus para hacer una actividad en grupo, ir a la playa, compartir. No se da eso, ¿no? Entonces, bueno, los jugadores son seres humanos, no son animales de corral que los vas a tener aquí y no pueden salir. Necesitan ese tema de distraerse, de un poquito también, como decía la gente cuando trabaja, cortar el teléfono, de poder salir para que se me entienda, de ese estrés que muchas veces son sometidos al momento de participar acá, y tener algo más de relajación. Incluso si eso no sabes manejar, es penosísimo por parte de la federación. ¿Algo más que quieras concluir, Jesús, antes de despedirnos? Nada, que ojalá se pueda aprender de los errores y que todos se unan, que hablen las cosas y de cara pues para adentro pues lleguen a acuerdos, y que no se vea, digamos, una mala imagen de lo que es la selección, porque eso va a perjudicar sin lugar a dudas. Así que nada, y como siempre, Eric, un verdadero placer el haberme invitado a tu canal, y nos vemos en próximas ocasiones.
Y antes de despedirme, perdón, aclarar que los jugadores van a participar, lo van a hacer, no han llegado a ningún acuerdo, pero van a participar, van a representar, pero se han dejado sentado un precedente, una carta, un comunicado para que se entere de cómo han sido tratados. Ahora sí, sin más, yo me despido, chao, chao.